Muy buenas, Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos una vez más, pues a qué vídeo va a ser, ¿verdad? A otro vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord a tope de Power. Hace unos meses, hablamos por primera vez, unos meses hace ya bastante, ¿eh? Creo que fue inicios de este año más o menos. Hablamos por primera vez de la beta multijugador cerrada que Trailwolves estaba pensando en lanzar en un futuro. Para los pocos privilegiados que tuvieran o el buen enchufe, ahí el enchufe ahí bueno, o la suerte de poder probarla, más bien la primera opción. Como ya hicieron en su día con Warband, por cierto, con lo cual tampoco es algo que nos pille despistados, ¿no? Ya sabíamos que iban a hacer algo similar. Pues desde entonces la cosa ha ido avanzando y creen que ya es momento de compartir lo que han estado haciendo hasta ahora. Pensaba que lo que hacían hasta ahora era lo que veíamos en los blogs, pero no. Han estado haciendo cosas diferentes también. Durante la primera etapa del proceso de preparación de dicha beta fue configurar las cosas de tal forma que los propios desarrolladores del juego pudieran experimentar entre ellos mismos el propio juego, ¿no? Pero como en esta ocasión como jugadores, no como desarrolladores, de esta forma, ¿no? Después de asegurarse de que el juego funcionase como es debido, enviaron copias a conocidos y familiares. Joder, me cuesta esa palabra, ¿eh? Es la segunda vez que grabo esto Y familiares, coño. Poniendo la prueba también a los servidores, aunque lejos aún de una prueba real. Ya que, obviamente, pues en una. Lo normal en este juego es que no haya 50 personas jugando simultáneamente, sino que haya miles o incluso, ¿por qué no?, millones de personas jugando al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, es algo que se acerca poco a poco a lo que es la meta final, ¿no? Y ojo porque esto es importante, ya que la meta de la empresa ha sido siempre ofrecer un juego totalmente pulido de salida. Eso es bueno, porque eso significa que, aunque vayan a tardar más de la cuenta, de hecho ya lo están haciendo, estamos 100% seguros, en teoría, de que el juego que van a sacar va a ser bastante competente y que va a estar bastante o totalmente pulido. O sea, que no tendremos problemas demasiado graves como nos están acostumbrando a día de hoy algunas empresas de sacar juegos a medio hacer y acabarlos pues si han vendido lo suficiente, y si no han vendido lo suficiente pues los dejan muertos ahí del asco y ya está, ¿no? O sea, prefiero que salga el juego bien, aunque tarde un par de años más en salir. Mientras hacían todo esto, continuaban puliendo el juego y desarrollando una infraestructura necesaria para la experiencia multijugador de esta beta que no acarreara ningún problema, o al menos no problemas demasiado grandes. De esta forma crearon un sistema de emparejamiento o matchmaking, así como sistemas para implementar servidores y monitorear su desempeño. También comenzaron a trabajar en sistemas de recopilación de datos de cada partida para poder analizar esta información y tomar decisiones más acertadas en el futuro, teniendo en cuenta toda la información necesaria para el futuro desarrollo del juego, escuchando también siempre a la comunidad e implementando muchas o en muchas ocasiones lo que los jugadores más querían ver en el juego, lo cual es importante que una desarrolladora tenga siempre en consideración pues la opinión de su comunidad, ¿no? Al fin y al cabo, no serían nada sin la gente que les compra los juegos, con lo cual, qué menos que hacerles caso de vez en cuando, ¿no? Se agradece también. Y esto nos lleva hasta este preciso momento. A partir de esta semana, ya han empezado a invitar a miembros de la comunidad a participar en una versión beta cerrada del juego, en este caso multijugador, y creen que esta etapa es la más productiva, ya que les permitirá aprovechar el conocimiento colectivo de cada jugador, la comprensión de los mismos y la experiencia de estos en juegos anteriores. También les permitirá mostrar algo de aprecio por la continua pasión y el apoyo que han mostrado a la comunidad a lo largo de todos estos años, unos 8 o por ahí. Como estas son las primeras etapas de la prueba, han decidido mantener el número de jugadores algo más reducido y manejable, lo que les permite involucrar a los evaluadores de manera más directa y hacer un mejor uso de los comentarios proporcionados para perfeccionar el modo multijugador de Bannerlord y hacer que sea lo mejor posible en el futuro. El juego está lejos de las funciones y el contenido completo. Ojo a estas palabras. El juego está lejos de las funciones y el contenido completo. Lejos, está lejos. Esa palabra no me gusta nada, pero bueno.
Y estas primeras pruebas están muy centradas en probar los sistemas y mecánicas del juego, así como la estabilidad antes de que esté listo para una audiencia más general. Se os olvida, amigos de Telewalls, que el juego no es un multijugador. El juego es un sandbox de un solo jugador. Luego, pues es una edición que tenga multijugador, ¿no? Pero la gente no creo que se compre el juego por el multijugador, o al menos ese no es mi objetivo. Warband, o sea, Mountain Blade siempre ha sido un juego de un solo jugador con una campaña sandbox. Ahora bien, que luego hay gente que juega multijugador, de puta madre. Pero basar el multijugador en el Warband, en el Mountain Blade 2 Battlelord, no creo que sea tampoco el objetivo primordial. Yo haría un poco de todo, ¿no? Pero bueno. Después de esta etapa de beta cerrada, el plan de Telewalls es la transición a una versión beta abierta, lo que significa que una gran cantidad de jugadores podrán acceder al juego e involucrarse en el proceso de prueba del mismo. Cuando llegue ese momento, se nos hará saber cómo solicitar esta participación. Hasta entonces, tendremos que ser conscientes de que por fin están dando los primeros pasos para lanzar el juego y que después de tanta espera, una espera tan larga, finalmente es casi la temporada de cosecha. Amigos y amigas, se acerca el invierno, como diría Jon Snow. Se acerca el lanzamiento de Mountain Blade 2 Bannerlord. Aunque por un lado nos dicen que se acerca, por otro nos dice que el juego está lejos de estar completo. Así que no sé qué pensar, sinceramente, ¿eh? Por un lado nos dicen, oye, que sí, que está esto más cerca que nunca. Obviamente, pues sí, cada día que pasa estará más cerca, ¿no? Pero por otro lado nos dicen, bueno, es que falta mucho para que el juego esté completo y bueno. Entonces no sé qué pensar, ya me diréis vosotros en comentarios. Yo sinceramente tengo la esperanza de que el año que viene, como muy tarde, el año 2021. Quizá ese es la fecha, chavales, porque es que estoy viendo que mucha beta y mucho tal, pero estamos dando cuenta de que la beta no va a ser tan, no va a ser muy extensa, van a mantener poca gente jugándola, incluso cuando sea abierta, ¿vale? Pero bueno. Y la cuestión es esa, ¿no? Veremos a ver cómo va avanzando el tema. Quizá finales de 2020, ¿qué pensáis? Quizá para la Gamescom de 2020 tengamos algo más cheto del juego. No lo sabremos hasta que llegue ese día, ¿no? Pero bueno, es cuestión de hacer un poco de pronóstico. En cuanto a lo que es el blog como tal, la verdad es que es una buena noticia, ya que, bueno, pues vemos un poco cómo la cosa va avanzando. Además de ver los blogs semanales que básicamente hablan de lo mismo cada día, pues en este caso nos tienen algo, iba a decir novedoso, pero bueno, hablamos de ello hace un par de semanas también, aunque no teníamos ya. No nos han dado fecha tampoco en esta ocasión, simplemente nos dicen que, bueno, que esperemos que pronto ya tendrán la cosa ahí hecha a tope, ¿no? Pero bueno, sabemos que ya están invitando a gente de la comunidad para esta beta cerrada y que en el futuro pues tienen pensado hacer una transición a una versión abierta de la beta, lo cual significará pues una mayor cantidad de jugadores que podrán jugar al juego y podrán testear un poco pues los servidores. También han dicho que van a tener un programa que van a recopilar toda la información posible para que si ocurre algún error o lo que sea, poder arreglarlo también en el futuro antes de que salga el juego final. Y lo que decía antes, ¿no? Están basando mucho las betas en el multijugador. Sinceramente, el multijugador es una gran aportación al juego, pero para mí Mountain Blade nunca ha sido un juego multijugador. Siempre ha sido un juego sandbox de un solo jugador. Entonces, a ver, también es verdad que a lo mejor a lo que se refiere cuando dice que está lejos de las funciones y el contenido completo del juego, quizás se está refiriendo a la parte de un solo jugador, iba a decir, ¿no? Un single player. Entonces, bueno, tiene sentido de que por un lado el multijugador está básicamente casi hecho, porque es que ya me dirás tú qué vas a hacer en el multijugador, ¿no? Y está ya todo hecho, en teoría. Lo que sí que a lo mejor les falta más trabajo es en la parte de un single player, de un solo jugador. No sé por qué lo digo en inglés. En fin, chavales, espero que os haya gustado el videito. Y sin más, nos vemos sin duda en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. Hasta luego, deu, chavales, por Calradia.